Saludos, Mabel. Adelante, le escuchamos. Muchas gracias, compañeros en estudio. Es así, continuamos en la emergencia del Hospital Roosevelt. Como ustedes lo mencionan, ya familiares se han hecho presentes a este hospital. Están pues bastante consternados, muy nerviosos de conocer cómo se encuentran sus familiares, cuál es el estado clínico de ellos. Indican de que se les han ingresado a realizar una serie de exámenes. Escuchemos parte de los testimonios que ellos nos indican y nos dan a través de TN Todo Noticias. Escuchemos. No, aún no nos quieren dejar ni entrar a verlos, ni siquiera, no sé por qué razón, pero mi esposo es el que está ahí adentro, está herido. ¿Qué les han mencionado a ustedes? Que el director va a salir a dar información, pero hasta aquí no nos han dicho absolutamente nada, no sabemos nada, solo porque hemos estado comunicados más o menos con mi esposo, ¿verdad? Pero sí, no sabemos cómo está realmente. ¿Qué es lo que él le menciona? ¿Cuál es el nombre de su esposo? Julio César Granados. No sé, le pusieron algo en el cuello, no sé cómo se llama eso. Es lo único que sé, que le duele la cabeza y parte de la columna. ¿Usted a qué familiar tiene acá? Igual, es el marido de ella, es el esposo de ella, mi yerno. Y estoy aquí a ratos y la última información que me dieron es que están en rayos X y no nos pueden dejar entrar porque están en rayos X y después de salir de ahí posiblemente nos van a dejar entrar, pero eso no hay ninguna seguridad porque posiblemente no quiere decir si los vamos a dejar entrar. Entonces estamos esperando aquí, ¿verdad? A ver. ¿En qué momento nos dicen pueden pasar a ver a su paciente? Sí, bueno, entonces esto es una de las situaciones que se viven en las afueras de la emergencia del Hospital Roosevelt, en donde fueron ingresadas aparentemente 19 personas. Es el dato oficial que da el ministro Carlos Soto en relación a esa emergencia. Sin embargo, pues también tenemos la idea que nos habían mencionado en comunicación social, que son 17 nombres los que se han mencionado, están establecidos. Sin embargo, todavía están a la espera de esta situación. También hay otras personas que también tienen acá sus familiares. Usted, vemos que hace algunos minutos también se veía bastante preocupado. ¿Quién es el que se encuentra acá? Pues es mi hermano Jonathan Elías, él es menor de edad. Él se dirigía a estudiar a Misco. Él iba en el busito que fue impactado por el tráiler, pero la noticia fue que él iba muy grave. Solo nos dijeron que él iba a entrar a unos exámenes y ya no nos dieron noticias. Han dado de otros pacientes, pero de él no. ¿Él no cargaba teléfono celular? ¿O se ha podido comunicar usted con él? Correcto, la última vez que yo me comuniqué con él, él solo me dijo que ya no aguantaba y luego él ya no pudo hablar y el bombero me indicó que si me podía ubicar para acá, que lo traían para el Hospital Roosevelt. ¿A usted le mencionaron que qué exámenes se iban a hacer? Solo nos dijeron que le iban a hacer rayos X y otros exámenes y de ahí ya no nos dijeron mayor cosa. Entonces, por eso es la preocupación, al no saber qué mal le pasó, porque él sí venía con los que venían graves del busito de satélite que fue impactado. ¿Usted logró ver a su hermano? Ya no lo logré ver, ya él fue uno de los primeros que entró. Bueno, escuchó entonces usted la preocupación que tienen los familiares de las personas que sufrieron heridas por este accidente en la ruta interamericana. Tenemos acá en estos momentos y de primera mano nos dará la información el director Marco Antonio Barrientos, director del Hospital Roosevelt. Se había hablado de dos personas que quedarían ingresadas, sin embargo ahora, luego de los análisis que ya se le hacen inicialmente, nos puede usted, ya compañeros en estudio nos dieron a conocer los nombres, las edades de las personas que gentilmente el Hospital Roosevelt ya nos hizo llegar, pero cuéntenos usted sobre el cuadro clínico, el diagnóstico y cuántas personas estarán entonces quedándose internadas acá. Muy bien, como habíamos dicho inicialmente, estamos atendiendo 19 personas. A todos ellos se les están haciendo sus estudios y por eso es que se nos ha incrementado un poco la lista de ingresos, ¿verdad? Hasta el momento vamos a dejar ingresadas 7 personas. 7 personas se quedan nosotros, diagnósticos, fracturas de fémur, fractura de pelvis, fractura de tibia y peroné, otra fractura de tibia, pero esta es expuesta. También tenemos un trauma de cráneo y trauma de tórax, fractura de clavícula, también tenemos un escal. Ellos se van a quedar ingresados en la institución. 2 de los 7 ingresos son pacientes que están en condición delicada. Los estamos observando y haciendo todo lo necesario. ¿Los nombres de estos pacientes que se quedarán ingresados, director? Muy bien, se quedan ingresados el señor Marco Tulio García, Flor de María Navarro, Ángela Janet García, Lisandro Hernández Puac,
Oscar Rodolfo Morales, Rodolfo López y un joven de aproximadamente 19 años de edad que no portaba documento de identificación y no está del todo consciente. No hemos podido recabar datos. Doctor, también, bueno, ellos son los que se quedarán ingresados en este centro asistencial. Correcto. Pero se hablaba de que ya habían algunas altas, que ya habían personas que ya tenían situaciones muy leves. ¿Nos puede contar usted al respecto? Sí, cómo no. De las otras 12 personas, hasta el momento todos van a casa. Todos vinieron por contusiones, crisis nerviosas, pequeñas laceraciones que han sido lavadas y en el caso de ser necesario han sido suturadas, algunas fracturas que se ha colocado su Velpo, sus canales y van a casa para darle seguimiento por consulta externa. ¿Cuántas personas ya han sido pues retiradas de este hospital gracias a que sus heridas no son tan graves? 12. 12 personas. 12 personas. Hasta el momento, 7 ingresos, 12 egresos. Las personas, los familiares, están preocupados. ¿Ya se les ha dado a dar a conocer este dato o cómo se manejará la situación, director? Nosotros inicialmente pues atendimos a los pacientes para poderlos estabilizar, poderles dar información adecuada. Vamos a proceder con el listado ya ahorita, a darles información, decirles quiénes se quedan, quiénes se van, para que ellos estén más tranquilos. Director, una duda que también surge, en el listado que se oficializa por parte del hospital se dan los nombres de 18 personas, usted nos habla de 19, pero entonces aquí estaría la persona que está como XX además. Es correcto, tenemos 18 personas identificadas y un joven de aproximadamente 19 años sin identificar. Muchas gracias, doctor, director. Bueno, usted ya ha escuchado entonces de primera mano de voz del director Marco Antonio Barrientos, a la Televisión Nacional, da a conocer también para que las personas en sus casas que sabemos que nos escuchan y nos ven, tengan también la consideración que ya 12 personas han sido ya retiradas del hospital gracias a que sus heridas pues no son de gravedad y ya han sido tratados en este hospital. Sin embargo, las 7 personas que el director nos mencionaba pues son las que quedarán internadas por la gravedad de las heridas. Una de ellas está como XX, no portaba ningún documento, es un joven de aproximadamente 17 años de edad y pues es esto lo que ya se conoce. Estamos ampliando minuto a minuto pues la información que surge desde acá de la emergencia del Hospital Roosevelt, a donde fueron llevados 19 pacientes de este accidente en la ruta interamericana. Es importante mencionar que también hay 4 pacientes que fueron ingresados a la emergencia del IC-719. Ellos son Víctor Valenzuela, Eduardo Antonio Nimatuj, ellos dos tenían trauma cerrado y su diagnóstico pues es un tanto delicado, mientras que Hugo Azcuac y Juan Carlos Monzón Estrada pues tenían heridas leves, por lo cual se encuentran estables y muy probable ya dados de alta de la emergencia del IC-719. Entonces nosotros les llevamos el recuento de los pacientes también que sufrieron heridas en este accidente de tránsito en la ruta interamericana. Esta es la información con la que regresamos con ustedes al Estudio Central.